Y los trabajadores del Hospital Universitario de Santander se reunieron hoy para tomar algunas decisiones frente a la crisis que vive este importante centro de salud. Estos fueron algunos de los detalles. En la mañana del día de hoy se llevó a cabo una Asamblea General de Trabajadores del Hospital Universitario de Santander en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UIS. Las conclusiones a las que se llegaron en dicha reunión fue la suspensión de las consultas externas y cirugías programadas en el Hospital Universitario desde el día de hoy. A su vez, los trabajadores ratificaron su compromiso con los pacientes y a pesar de las dificultades, seguirán trabajando y el área de urgencia seguirá funcionando con total normalidad. Por otra parte, Oriente Noticias estableció comunicación con el gerente del hospital, Edgar Julián Niño, quien afirmó que en estos momentos todos los servicios están prestando con normalidad en la institución de salud. Canaltro.com